Solo por hoy soy feliz. Solo por hoy soy despreocupado. Solo por hoy soy agradecido. Solo por hoy soy amable con todos. Solo por hoy trabajo duro y diligentemente. Hola, soy Virginie Rose, tu Reiki Sensei. El día de hoy empezaremos con compartir con ustedes los 5 principios del Reiki. Ya los has oído en nuestro primer video de introducción a la filosofía del Reiki, pero quizás sigues con la duda qué significa. Los 5 principios del Reiki son: solo por hoy soy feliz, solo por hoy soy despreocupado, solo por hoy soy agradecido. Solo por hoy soy gentil con los demás y con todos. Solo por hoy trabajo duro y diligentemente. Lo primero muy importante para entender estas 5 afirmaciones es entender nuevamente, o recordarnos más bien, la filosofía budista que está trasfondo atrás de la información y de la sabiduría que nos enseña el maestro Ushui. El solo por hoy es un concepto. Si yo prometo hoy algo y que hoy tropiezo, entonces me puedo levantar y volver a prometer de nuevo. No estoy fallando a mis promesas. Solo por hoy prometo algo. Solo por hoy lo logro. El solo por hoy es simbólico. Puede ser únicamente este minuto, únicamente esta hora, únicamente este día, únicamente esta semana, únicamente este mes. Pero si tú te propones cada día, solo por hoy, lograr esta meta, entonces se acumula tus méritos sin ego. Solo por hoy soy feliz, venimos a ser feliz, muy feliz. No a sufrir, eso es un error conceptual, tenemos que sanarlo. Así que si decretas cada día estar feliz solo por este momento, entonces tienes mucho más suerte de lograrlo en tu vida cotidiana. Solo por hoy me despreocupo. Hemos confundido mucho tiempo el prevenir por propiciar. Si yo enfoco mi energía en lo que no debe de suceder, en lo que me da miedo, entonces me preocupo en lugar de ocuparme de hacer las cosas. Pero si yo decreto todos los días que solo por este momento me despreocupo, entonces abro cancha a que todo esté divino y que todo fluye en armonía perfecta con todo el universo. Eso es la invitación. Despreocúpate, ocúpate de lo que es correcto y deja tus viejos pensamientos reductivos. Solo por hoy soy agradecido. El agradecimiento es muy importante. Te conecta con la gracia divina. Gracias y agradecimiento es la misma palabra, la misma etimología. Entonces, agradecemos cada día todo lo bueno que está en nuestra vida. Primero tener la vida, primero a nuestros padres que nos dieron la vida, primero a la vida que nos dio la vida, primero al ser que nos dio la vida y a nosotros mismos para elegir cada día estar feliz, estar despreocupado, estar agradecido. Solo por hoy soy gentil con todos. Nuestra mente subconsciente no puede reconocer cuando yo hablo mal de mí o de alguien más. Todos somos uno y nuestra mente subconsciente lo sabe. Entonces ella toma cada crítica contra ti mismo. Al ser impecable con tus palabras, al ser gentil con los demás, haces que te estás dando a ti mismo un mensaje de amor, un mensaje de impecabilidad, un mensaje de responsabilidad hacia tu felicidad en cada instante. Así que recuerde, solo por hoy soy gentil con todos. Solo por hoy trabajo duro y diligentemente. Si tú quieres algo, necesitas enfocar tu energía en este algo y hacer la parte terrenal que te corresponde, que es tu responsabilidad humana, para resolverlo. Una parte lo vas a resolver tú, una parte lo va a resolver el universo con todo el equipo que somos,
Pero si tú no haces tu parte, aunque todos los ángeles, si tú crees en los ángeles, todos los bodhisattvas, todos los maestros ascendidos, toda la energía, todo el enfoque del Reiki, de todo el universo esté puesta para ayudarte, no hay forma de acompañarte ni de ayudarte porque tú no hiciste tu parte. Así que solo por hoy, trabaja duro y diligentemente. Vamos a empezar con el tutorial de la primera de Tolas Meditación. La primera de Tolas Meditación es la respiración para purificar la mente. Es también llamado el baño seco. Su nombre en japonés es Kenyoku. La respiración para purificar la mente, Kenyoku, requiere, como su nombre lo indica, de concentrarnos en la respiración, pero también, como es un cambio de polaridad, eso se hace con los movimientos de nuestros brazos. El Reiki baja las bendiciones de todo el universo a la tierra a través de nuestros cantos y de nuestros bailes. Eso es exactamente lo que vamos a hacer con este cambio de polaridad. En este baño seco, en esta purificación de la mente, vamos a respirar primero largo y profundo, haciendo entrar el aire por nuestra nariz y bajándolo conscientemente dos o tres dedos abajo de nuestro ombligo. El tándem, el ara, el punto del ombligo, este punto es el centro de gravedad de nuestro cuerpo cuando estamos de pie. También se llama la estrella de la encarnación y es el punto donde latieron por primera vez las 8 primeras células madres que se desarrollaron después que papá y mamá nos crearon. Este punto es el punto de tu poder, es tu abdomen. De este punto tomas toda tu fuerza sobre la tierra. Así que respiremos hasta este punto. Conservamos el aire en el abdomen, en esta parte, hazlo duro. Y ahora vamos a poder realizar la respiración jado. Al exhalar vas a hacer el sonido ja, lo más fuerte con toda la fuerza desde tu ombligo. Ahora que ya revisamos la forma de respirar, vamos a adjuntar el baile, los movimientos de las manos. Algunos le llaman mudra o Mahamudra, porque es el movimiento de las manos o de todo el cuerpo. Vamos a extender la mano izquierda y con la mano derecha desde el hombro vamos a hacer un corte en diagonal así a nuestra derecha. Con nuestra mano izquierda desde el hombro encima del brazo derecho vamos a hacer un segundo corte diagonal hacia nuestra izquierda. Volvemos con nuestra mano derecha encima del hombro izquierdo y hacemos el tercer corte en diagonal. Volvemos a inhalar, volvemos a guardar el aire en el tándem y volvemos a exhalar con la respiración jado, con el sonido ja, pero ahorita el corte recto. Con mi mano derecha encima del hombro izquierdo me deslizo hasta la punta de mi dedo izquierdo. Regreso mi mano, con mi mano izquierda encima del hombro derecho me deslizo hasta la punta de mi mano derecha. Y por tercera vez, desde mi hombro izquierdo con mi mano derecha me deslizo hasta la punta de mis dedos y bajo mis manos para meditar. Eso es la forma sentado. En nuestra meditación guiada verás el mismo ejercicio de pie. Este ejercicio de meditación lo puedes utilizar para purificar tu mente y ponerte a pensar. Este ejercicio de purificación de la mente lo puedes hacer en una situación de baja vibración, en la oficina, en el baño de la oficina, saliendo del metro, del centro comercial, del supermercado, de un concierto, de una discoteca, de un lugar donde discutían la gente o de un lugar donde estaban tomando. Y tú simplemente con eso te vas a limpiar
de todas estas energías. Obviamente, si tú lo deseas. Lo que tú crees es lo que tú creas. Lo que tú deseas es lo que tú haces. Si confías suficientemente en la energía del todo y en tu energía personal, lo podrás utilizar en cualquier lugar. Te recuerdo que en la meditación guiada se hace de pie, se puede hacer sentado de pie, lo puedes hacer solito sin meditar o lo puedes hacer al principio de tu meditación. Mis maestros, yo y mis alumnos que ya son maestros, solemos utilizarlo principalmente en tres situaciones. Para abrir nuestras clases y después hacer la parte del baño de luz, que vamos a ver justo a continuación. La segunda es al principio de nuestra meditación personal diaria. Y la tercera es en esta situación apremiante en la cual necesitamos limpiarnos rápido. Si no quieres que la gente te vean feo y que entonces todo tu trabajo de luz se vea como una agresión pasiva a sus conocimientos y a sus creencias, lo puedes hacer mentalmente una vez que ya tú tienes la técnica bien hecha. Lo voy a mostrar. O lo puedes hacer en miniatura. Son tips para que no molestes a los demás. Ellos no saben lo que estás haciendo y puede parecer algo agresivo a sus propias creencias. Recuerdas, eres camino de luz, eres un maestro de luz, aunque estés empezando. Respecta las creencias de los demás. Ahora sí lo vamos a hacer todo junto, una única vez. Y después te pido por favor que apagues tu celular, que te pongas de forma relajado, ya sea sentado en el piso, ya sea de pie, y que puedas entonces empezar tu meditación. Última muestra, inhalamos. Gasho, tu sensei. Inhalando y exhalando largo y profundo por la nariz, vamos cerrando los ojos, vamos abriendo las piernas al ancho de nuestra cadera, doblando ligeramente las rodillas, vamos a enderezar la pelvis metiendo el ombligo, levantamos costillas delanteras, bajamos costillas traseras y vamos a hacer el baño seco, Kenyoku, con la respiración Hado. Inhalamos largo y profundo. Guardamos el aire en el tándem. Extendemos las manos. Ahora vamos a recordar cómo hacer un baño de luz o una ducha de Reiki. Hatsu Reiho es la palabra en japonés. Ho es técnica. Hatsu Reiho es la técnica del baño de luz. En general, se hace después del baño seco, después de tu limpieza energética para cargarte de energía de todo el universo. Vamos a recordar cómo se hace. Primero vamos a levantar ambas manos al cielo para conectarnos con la energía de todo lo que es, la energía de Reiki. Rei es la energía de todo lo que es. Ki es tu energía personal. Con tus oraciones y con tus bailes vas a bajar la energía de todo lo que es a la tierra a través de tu canal puro y perfecto. Vas a sentir, imaginar, experimentar que la energía del Reiki empieza a entrar por la yema de tus dedos, por la palma de tus manos, por todos los poros de tu piel, por tu coronilla. Cuando sientes que todo tu cuerpo está lleno de esta energía de luz, vas a voltear tus manos, palmas frente a palmas, para visualizar, experimentar, sentir, crear, ver una gran esfera de luz como un gran sol brillante que se llena cada vez más de la energía de Reiki que tú estás canalizando. Vas a repetir tres veces. Hago Hatsu Reiho, baño de luz. Hago Hatsu Reiho, baño de luz. Hago Hatsu Reiho, baño de luz. Y vas a sentir
vas a imaginar, vas a visualizar, vas a experimentar que esta energía de luz, esta gran esfera de luz, baja sobre tu cuerpo y se lleva y transmuta, disuelve cualquier cosa oscura y a través de tu canal puro y perfecto transmite estas bendiciones a todo tu cuerpo, a todo tu ser, a todo tu campo electromagnético y a la tierra. Y lo vas a repetir, vuelves a abrir tus brazos, vuelves a subir, vuelves a recibir energía de Reiki, vuelves a llenarte a ti de energía de Reiki. Una vez que te sientes lleno de energía de Reiki, vas a acumularla en una esfera energética entre tus manos y vas a volver a bañarte con ella, sintiendo y experimentando que se baja y se transmite estas bendiciones a todo lo que es. Una tercera vez, sientes, imaginas, experimentas esta energía que se concentra en un gran sol y lo bajas sobre de ti. Un buen tip es hacer eso a mediodía, en tu jardín, en la calle, visualizando el sol directamente entre tus manos y sintiendo su calidez y visualizando directamente su brillo hermoso que te baña. Cuando acabas, si vas a meditar, vas a juntar tus manos, saludar en gacho y bajar tus manos sobre tus rodillas para empezar a meditar. Si vas a estudiar o continuar tu día, te saludas a ti mismo, saludas a los demás y saludas a la técnica, al maestro y a la energía de todo lo que es. Gacho, tu sensei. Inhalando y exhalando largo y profundo por la nariz, vamos cerrando los ojos, vamos abriendo las piernas al ancho de nuestra cadera, doblando ligeramente las rodillas, vamos a enderezar la pelvis, metiendo el ombligo, levantamos costillas delanteras, bajamos costillas traseras, y vamos a hacer el baño seco, Kenyoku, con la respiración Hado. Inhalamos largo y profundo. Guardamos el aire en el tándem. Extendemos las manos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos con respiración Hado desde el tándem. Inhalamos y exhalamos y levantamos nuestras manos y vamos a hacer Hatsureiho, baño de luz. Hatsureiho, baño de luz. Hatsureiho, baño de luz. Conectamos con la energía del Reiki, con la energía universal, con la energía de amor, de todo lo que es. Y sentimos, experimentamos, visualizamos, imaginamos, experimentamos que la energía del Reiki entra por la punta de nuestros dedos, por la yema de nuestras manos, por todos los poros de nuestra piel, por el tope de la cabeza y que nos llena de luz, de energía de Reiki, desde la punta de la cabeza y de los dedos hasta la punta de los pies. Volteamos ligeramente las manos mirándose palmas a palmas, y visualizamos, experimentamos, sentimos una gran esfera de luz que se está rellenando con la energía del Reiki desde todo el universo. Muy gentilmente vamos bañándonos con esta energía, atravesando desde la coronilla hacia nuestro coxis, cada una de las células de nuestro cuerpo, activando nuestro canal de luz puro y perfecto y conectando las bendiciones de la tierra y las bendiciones del cielo. Volvemos a levantar las manos, volvemos a conectar con el Reiki,
a visualizar, a sentir esta esfera de luz que se llena y con ella nos bañamos, bajando la bendición del cielo a la tierra, llenando de luz, activando nuestro canal puro y perfecto de luz para traer la bendición del cielo a la tierra a través de nosotros. Y soltamos, visualizamos que todo lo que ya no necesita se queda en la tierra, además de las bendiciones. Y a nuestro ritmo, cada quien, volvemos a levantar las manos, volvemos a sentir esta energía de Reiki que se llena en esta esfera y con la cual nos bañamos. Juntamos nuestras manos, engancho al centro del pecho, palmas contra palmas. Y vamos a repetir los cinco principios del Reiki. Inhalamos. Solo por hoy soy feliz. Solo por hoy soy feliz. Solo por hoy soy despreocupado. Solo por hoy soy despreocupado. Solo por hoy soy agradecido. Solo por hoy soy agradecido. Solo por hoy soy gentil con todos. Solo por hoy soy gentil con todos. Solo por hoy trabajo duro y diligentemente. Solo por hoy trabajo duro y diligentemente. Y vamos a agradecer, a saludar y a cerrar esta práctica. El saludo de Gacho a nosotros mismos. Y saludo de gallo a los otros seres presentes. Y el saludo de gallo a la técnica, al altar y al maestro. Oh Sonten, hermoso como la luna, cálido como el sol, poderoso como la tierra. Concédeme tus bendiciones para elevar a la humanidad e incrementar nuestras riquezas y gloria espiritual. En este lugar sagrado, que la paz derrote a la discordia, que la generosidad conquiste a la avaricia y las palabras sinceras venzan al engaño. Llena mi corazón con alegría, eleva mi espíritu y llena mi cuerpo con la gloriosa energía del ser. Sonten, gran Señor del Universo, permite a los que se acercan a ti tocar tu corazón y tener éxito. Danos una nueva fuerza y la gloriosa luz. Que conduzca mi vida por la gracia de Sonten. Él me ha otorgado su poder para que pueda llevar una buena vida, desechando la maldad y la oscuridad de mi mente con la fuerza de su poder. Haré todo mi esfuerzo para alcanzar la perfección. Confío totalmente en Sonten para todas las cosas.